Buenos días. Bienvenido a todos a este evento que vamos a tener para ver, estudiar, analizar, eh, investigar, pormenorizar un fenómeno que hoy es fundamental: el podcast. Estar, ver, contar y escuchar es lo que vamos a intentar. En 2004, el maestro Richard Kapuchinsky mantenía que el buen periodista tiene cinco sentidos: estar, ver, oír, compartir y pensar. En su compartir, solo pensaba realmente en el lector, porque fue es fundamentalmente un hombre, un periodista, un maestro, premio Príncipe de Asturias, entre otras cuestiones, que escribía fundamentalmente, tanto en digital como en otras dinámicas como es el papel. Bien, en el máster de periodismo pensamos en el hoy y en el mañana, y por eso utilizamos el soporte podcast. Para convertir grandes reportajes en excelentes series periodísticas. Y hacemos lo que mejor sabemos, en unión con la Universidad CEU San Pablo, formar para informar. Y para formar e informar, nada mejor que estar y escuchar a los mejores. Y hoy, esos mejores son José María El Gurburo, profesor de Radio del CEU y del Máster de Periodismo del Mundo. Y ex decano de eh, la Universidad CEU San Pablo en su rama periodística. Pablo Romero, el redactor del Mundo y premio Ondas 2018 por el podcast Las tres muertes de mi padre. Y Álvaro de Cosar, autor de los podcasts V sobre el comisario Villarejo y que en la actualidad está emitiendo un segundo podcast que es X Rey sobre el emérito Juan Carlos, eh, rey de España. Bien. Vamos a ir entrando en materia y vamos a hablar en principio con José María Leburburo. Os voy a hacer una pequeña reseña de quién es nuestro compañero, amigo y profesor. Eh, es profesor titular de Radio y Podcast del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Pablo, centro del que ha sido decano del año 2015 al 2019. También es profesor del Máster en Periodismo del Mundo y del Máster en Radio COPE. Sus intereses en investigación ha sabido unirlo tanto en el campo profesional como en el campo académico, y por lo tanto ha hecho estudios de periodismo radiofónico a partir de la digitalización de sus procesos de creación, producción y distribución. Es miembro de diversos proyectos de investigación, tanto con financiación pública como con financiación privada y autor de numerosas publicaciones, de las que espero que nos comente en el transcurso de este evento algunas de ellas, porque sé que estás a punto de publicar, uh, señor Legurburo, o ha publicado ya en una revista científica de gran interés académico. Y además, también fue editor de los servicios informativos de Onda Cero y colaborador de COPE. Uh, si me permite la expresión, uh, sé que um, un decano un doctor, un académico, es, pero esa cercanía del amigo, decirte Chema, me vas a permitir que hoy se me escape de vez en cuando, porque creo que el evento este tiene que ser lo suficientemente humano, cariñoso y cálido para que estemos entre amigos más que entre otra cosa. Uh, Chema, profesor Legurburo, si es tan amable, ¿nos podría introducir en este mundo del podcast? Casi que en esa cercanía nos tuteamos. Bueno, buenos días a todas, Antonio. Muchas gracias, por supuesto, Chema, para todos. Pues la verdad es que nos encontramos en un momento muy interesante, muy parecido al que vivió la radio hace casi 100 años, en los años 20 del siglo pasado, buscando eh, su propia identidad. ¿no? Eh, y el podcast está en un momento semejante. El podcast comparte, como sabemos todos, pues la mayoría de las características de la radio, bisensorialidad, proximidad psicológica, capacidad de sugestión. Parte de los drives de escucha, de la radio también, eh, escuchar el, el audio donde uno quiere, haciendo cualquier cosa, a eso suma, y es una pequeña diferencia, oír lo que uno quiere y cuando uno quiere, aunque en esto también la radio eh, ha ido haciendo los suyos eh, con el podcast reciclado del que hablaremos luego un momentito. Y también lo utiliza los mismos géneros o formatos, el magazine, el reportaje, la ficción, incluso los elementos del lenguaje sonoro son los mismos, es decir, la palabra, la música, los efectos el silencio, pero busca su propia identidad. Le pasa algo parecido a lo que decíamos antes en la radio. ¿Cómo lo hace? Pues intentando ser aún más personal que la radio, ser más emocional, más privada, pues eh, uno escoge deliberadamente lo que quiere escuchar, eh, digamos que crea su propia parrilla de programación, su propio audioespacio, y siendo más específica en su contenido, más especializada. Eh, dicho esto, el podcast y todo lo que estamos viviendo con su auge es un espejismo. Yo creo que no. Eh, es un fenómeno real dentro del auge que viene experimentando el audio en los últimos cinco años. La tecnología, el smartphone, también las aplicaciones, la conectividad, los avances que ha habido, han permitido tecnológicamente este avance de, del audio en general. ¿no? También para el audiolibro, también para la música en streaming. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio para que desde 2004, que ya se había inventado el, el podcast, lo habían inventado Dave Winner y Adam Curry, eh, consigamos al llegar al momento, al momento presente. Bueno, pues esa tecnología lo ha permitido, pero ha habido algo más, un plus del que vamos a hablar, que yo creo que es muy importante y que va a marcar esa, esa diferencia entre los años anteriores y a partir de 2014-2016, cuando de pronto mejora, digamos, se expande el audio, sea el podcast, sea también el, la música por el streaming o sea el audiolibro. ¿Cuál ha sido el cambio? Eh, los contenidos. Concretamente, los contenidos periodísticos. La famosa serie Serial de Sarah Koenig en Estados Unidos, con sus millones de descargas, sus millones de seguidores, lo cambió todo en 2014, cerró una etapa, la primera etapa del podcasting, 10 años, como digo, de, digamos, de a paso de caracol, muy lento, en el que se estaba caracterizada por el amateurismo, por la experimentación. Cerró esa etapa y abrió una segunda etapa eh, que dura, ha durado 5 años, eh, segunda etapa del podcasting en la que se ha visto que, que hay una demanda de, del público de unos contenidos de calidad, unos contenidos profesionales, de calidad para el periodismo, de calidad para el entretenimiento, de calidad para la divulgación, de calidad para la ficción eh, y, por supuesto, para la formación, que no hay que olvidarlo, que es un apartado enorme del de podcast como herramienta. Eh, un público que reclama contenidos profesionales, no de aficionados, eh, y que no hace más que... Eh, no hay, que, no hay más que mirar a los rankings para darnos cuenta que es así no en Chartable en, en Podtail en Triton en, en iVox semana por semana vemos que son contenidos profesionales los que están arriba y no los de los consumidores aunque hay muchos contenidos también que hacen personas en su propia casa no no es un espejismo eh, es un crecimiento exponencial y ha hecho que proliferen los agregadores Apple Podcast Google Podcast Spreaker Stitcher SoundCloud iVox que es líder en España también líder en México luego hablaremos de Spotify eh, las productoras, las plataformas, en el caso de España, Cuonda o Podium Podcast de Prisa Radio del Grupo Prisa, ha despertado también el interés de las radios tradicionales. Esto es muy interesante con los repositorios de podcast reciclado. Eh, por un lado, si miramos esas clasificaciones que decía antes de los podcasts más seguidos eh, semana por semana, veremos que entre los 25 primeros siempre hay programas magazine o programas deportivos de las radios tradicionales. Están en los más en los más oídos y en un estudio reciente que hemos podido terminar que se publica en la revista de documentación de las ciencias de la información. Luego me refería al otro que comentaba Antonio. En ese ya se ve que el porcentaje, según los propios directivos de las radios, de escucha es bastante significativo. En algún caso, el 30% de la escucha de un programa total está ya en el en soporte digital bajo demanda o, o a la carta. O también lo hacen las radios tradicionales con la programación inversa. ¿Qué es la programación inversa? Colocar programas y emitirlos en, en horarios intempestivos o en franjas horarias como el fin de semana, que sin embargo aunque no tienen tanta audiencia en esos momentos, tienen una audiencia extraordinaria eh, mediante el podcasting. Bueno, La Vida Moderna, Edwin Broncano, Nadie Sabe Nada de, de Berto y de Buenafuente, o eh, Ser Historia de Nacho Ares, o en el caso de Onda Cero, por ejemplo, es La Rosa de los Vientos, que le pasa exactamente lo mismo. Incluso la prensa tradicional ha, mirado su, ha cambiado su mirada hacia el podcast, los famosos dailies. Dailys que se llaman así en todos los periódicos importantes de, de, del mundo, porque The New York Times, Michael Bávaro eh, llamó a su programa The Daily y está ahora mismo en, siempre entre el segundo y el tercer puesto en los podcasts más escuchados en, en Estados Unidos. E incluso, por cerrar ya esta, esta parcela de que estamos hablando del, del posible espejismo de, del podcast, la universidad. ¿eh? Eh, ya están los planes de estudio. El año que viene, en nuestra propia universidad, Universidad de San Pablo, ya es una asignatura obligatoria, no optativa, no un seminario. Es una asignatura obligatoria de todos los grados en comunicación. Ya trabajábamos el podcast en los trabajos fin de grado, lo trabajamos en los trabajos fin de máster del máster del mundo, como sabe muy bien Antonio, pero ya es una asignatura obligatoria. Por tanto, no es un espejismo. ¿Algún dato más para confirmar que no estamos equivocados? Hombre, cuando Nielsen, cuando Edison Research y Triton Digital, la IAB, la IMC, el Digital News Report, que salió justamente antes de ayer. Del Reuters Institute. Eh, todos estos organismos más, Deloitte, más PricewaterhouseCoopers, estudian el fenómeno y hacen análisis y previsiones económicas, pues algo quiere decir, ¿no? Unas previsiones que para 2021 solo en Estados Unidos ya hablan de más de mil millones de euros en ingresos del podcast. Se rompe la barrera de los mil millones. Bueno, eh, estos, estas previsiones lo que están haciendo es cerrar una segunda etapa. Abrimos ya una tercera etapa en 2019, que ya no es la segunda de la profesionalización, sino que es el, la tercera etapa que le han llamado los autores de Big Podcasting, o sea, de un negocio millonario que anuncia inversiones como, y hablo ahora ya de Spotify, en la compra de productoras y desarrolladores de software como Gimlet, como Parcast, como The Ring, como Anchor y el fichaje de podcasters conocidísimos en Estados Unidos como puede ser Joe Rogan. Y en el caso de España, fichaje de Álvaro de Cozar que nos acompaña eh, con X-Ray o de Molo Cebrián que lleva ya unas cuantas, unos cuantos meses dentro de, de la oferta de Spotify. Se ha gastado más de 400 millones de euros durante estas fechas. Y Amazon, Audible Channels, ya está anunciando, tenía que haber salido ya, pero se va a retrasar unas semanas más, sus contenidos específicos para podcast para España, no para el lenguaje eh, español, que eso ya tiene una oferta para toda Latinoamérica. Bueno, visto que no es un espejismo... ¿qué papel desempeña el periodismo en el, en el desarrollo, en el auge del podcast? Es cierto que no es el principal contenido de consumo, pero eh, sí es el contenido al que fían, por ejemplo, Podium Podcast y Cubonda, ahora también Spotify, también Amazon, su prestigio, su credibilidad y su solvencia. Y así lo han confirmado los directivos, María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast, o Ángel Jiménez de Luis de Cubonda, lo han confirmado en un reciente estudio, el otro al que me refería y que hacía mención a Antonio al principio, que hemos llevado a cabo aquí en la universidad y que hemos podido compartir ya en congresos como el Internacional de la Sociedad Española de Periodística en, en el País Vasco o en el de la sección de radio de, de CREA, la Asociación Europea de Comunicación, en la Universidad de Siena. Ambos eh, han dicho, han confirmado, y hablo textualmente con comillas, que los contenidos periodísticos en podcast son estratégicos para sus plataformas a pesar de su, todavía hoy, baja monetización. Además, este estudio revela que el 34% de los contenidos de podium podcast son periodísticos y el 35% de Cuanda también lo son. Y que dentro de estos contenidos periodísticos, el 62% en el caso de Podium Podcast, el 62% son reportajes y el 31,4% son reportajes en el caso de Cuonda. Son porcentajes ya bastante significativos. De esta forma, yo diría que el podcast está revitalizando este género periodístico abandonado por las radios tradicionales, salvo excepciones honrosísimas, como puede ser el caso de Radio Nacional de España o el caso de Javier del Pino en Adivir, que son dos días en, en la cadena SER. Por lo tanto, según este estudio, el reportaje que estaba, vamos a decir, durmiente, como la ficción también, en el caso de la radio, pues está cobrando nueva vida y está actualizándose. ¿En qué, en qué se basa el reportaje? Y voy terminando enseguida. En una buena historia. También en la investigación profunda y en extenso durante tiempo meses, como es el caso de X-Ray. También los demás reportajes, por supuesto, pero digo por este más reciente que tiene además muchísimas fuentes, es otra característica de los reportajes. En este que comentamos, 40, si no me recuerdo mal. Abundante documentación, eh, el empleo de todos los elementos del lenguaje sonoro, la palabra, la música, los efectos, el silencio y cada vez más hibridado con otros géneros, la ficción, serialidad, narración en episodios que se entregan periódicamente. Eh, para crear comunidad, para crear tribalización, eh, usando resúmenes, avances y cebos para enganchar a la audiencia o también eh, recreando situaciones con actores, o en el caso de, de X-Ray eh, con voz sintética, generando atmósferas sonoras, incluso utilizando el sonido HD. El reportaje, por tanto, cobra nueva vida y así tenemos ejemplos como eh, Las tres muertes de mi padre, las V, las cloacas del Estado o X-Ray, The Inbox Camp, le conocieron un corpus, le llamaban padre, eh, Olafo, Venezuela huir o morir, Valencia destroy, donde quiera que estés y tantos otros, ¿no? Y fuera de nuestras fronteras hay una oferta enorme de radio ambulante en español o de la BBC británica, de la CBC canadiense o de la NPR de Estados Unidos. Por tanto, y insisto y termino, el auge del podcasting o del podcast no es un espejismo, es un auge real y el reportaje sonoro, el periodismo, en definitiva... Está insuflándole vida y le está además eh, dando prestigio. Muchas gracias, profesor Legurburo. Nos ha colocado perfectamente y yo creo que de esta forma ha servido para que todos tengamos una visión general de cuál es el tema. Y Yo recogería una serie de palabras como escoger fenómeno real, contenidos periodísticos, no es un espejismo, plataforma, monetizar, prensa tradicional, asignatura, buena historia, investigación documentación, elementos sonoros, ficción. Todo eso es lo que, de alguna forma y de alguna manera, Pablo Romero plasmó en las Tres Muertes de mi Padre. Y en esas Tres Muertes de mi Padre, una investigación profunda, humana, periodística, recibió el Premio Onda. Y muchos se preguntarán o algunos se preguntarán ¿Quién es Pablo Romero? Pablo Romero es periodista o licenciado en periodismo por la Universidad Complutense. Trabajó uh, como periodista um, como más de 20 años. En el año 2000 se incorporó en la redacción del mundo como redactor de la versión digital del mundo. En 2002 se hizo cargo de la sesión Navegante, donde abordó temas fundamentalmente de tecnología e Internet. Luego, en el 2012, volvió a realizar tareas de última hora que compaginaba con la, selección, o la sesión de tecnología del diario. En marzo de 2015 nos abandonó, se fue, nos dijo hasta luego, se fue al español, donde seguimos teniendo como elogi el natural grandes e importantes amigos. Fue testigo y participante de su fundación y la puesta en marcha, y allí estuvo al frente de una sesión llamada Prodigio dentro de lo que era el área de ciencias y tecnología de ese medio. En marzo de 2018 entró a trabajar en el Diario Público como redactor de cibersociedad y defensa. Y ese mismo año ganó un excelente premio, un reconocido premio, como es el Premio Honda en el año 2018, por una excelente investigación que él y yo conocemos y hemos eh, hablado, eh, tocado, investigado, generado, como es las tres muertes de mi padre a mano de esa lacra, que es el terrorismo de ETA. Pablo, me gustaría que nos aportara eh, tanto tu experiencia profesional como el cómo, de qué forma y de qué manera lograste hacer este podcast en base a lo que nos ha introducido ya el profesor Legurburu. Y ya vamos a ir entrando en materia. Vamos a ir desde el análisis académico y profesional del profesor Legurburu a los elementos, digamos, tangibles, tocables y cómo eh, trasladamos una investigación a un soporte. Teóricamente, teóricamente nuevo, como es el podcast. Adelante. No, es que esa, Antonio, esa es la clave. O sea, yo cuando empecé a investigar la muerte, bueno, asesinato de mi padre, yo no estaba pensando en contarlo. Yo llevo a seis años... O sea, esto es fruto de seis años de investigación, pero seis años de investigación judicial, no periodística. O sea, yo siempre tengo que remarcar mucho eso porque es muy distinto el punto de partida. O sea, uno, uno puede tener un punto de partida periodístico, entonces sabe perfectamente a quién a quién toca, a qué puertas tocar, a quién llamar, y sobre todo es más fácil luego para digamos, para documentar. Eh, una, investigación, una investigación judicial como parte del proceso y de la acusación particular, hombre, yo lo tenía muy fácil también porque tenía acceso al sumario. Bueno, yo no mi abogado, pero bueno, vamos, podía más un poquito. Entonces, sí está perfectamente documentado porque está ahí todo. Eh, yo cuando he decidido contarlo, solamente he contado tres veces, solamente he hecho tres informaciones sobre el asesinato de mi padre. Eh, la primera fue cuando paré la prescripción, en 2013, que tienes que acordar, tú estabas por ahí, pululando, eh, cuando quedaban 16 horas, más o menos 17 horas, para que terminara el plazo de 20 años. ¿no? Luego, a partir de ahí, completamente solo me pongo a investigar, porque eh, yo me presento como acusación particular, pero no tengo dinero para un investigador, con lo cual dije, bueno, pues tengo que investigar yo y compaginaba mi trabajo con la investigación, con lo cual era agotador. Eh, la segunda vez que escribo es en español. Hago ocho grandes crónicas porque me quedo sin pistas y quiero darles mucha bola. Funcionó aquello y cuando ya tenía, ya había llegado hasta el límite de eh, al que legalmente puedes llegar en una investigación, decido contarlo como de otra manera. Yo hace dos años no sabía lo que era un podcast. No tenía ni idea. O sea, me parecía radio volcada en Internet, radio de Internet y ya está. Eh, pero como prácticamente toda la, la plantilla de Cuendas son colegas, son amigos, eh, me decidí hacerlo porque era que era una historia que había que contar al oído, de tú a tú. Porque no estaba contando que había pasado con mi padre. Yo sabía quién, la había, quién había matado a mi padre, hacía muchos años. Eh, mientras fui investigando, me di cuenta de que había una cloaca asquerosa en el aparato del Estado que lo que hace es protegerse, no importa, no importa cómo, pero siempre se protege, ¿no? Y además se protege haciendo mucho daño. Y eso es lo que cuento en las tres muertes de mi padre. Entonces, eh, es un camino muy solitario, claro. Y algo he hecho muy mal, porque llevo 26, 24 años escribiendo y el premio más gordo que me da es un ondas. <laughs> Igual me debería dedicar a otra cosa pero sí es cierto que, que fue eh, una investigación durísima estuve muy solo eh, bajé a las cloacas más profundas de este país y creedme cuando digo que va muy profundas y me di cuenta de que el estado no solamente este sino cualquier estado cualquier aparato administrativo se va a proteger frente a que al descubrimiento de echar una chapuza o un, o un error ¿no? el estado nunca falla ese es el problema, y mientras tanto va dejando cadáveres por ahí. Esa es la historia que yo he querido contar. Entonces, bueno, pues al final, eh, eh, como bien dice el profesor, eh, me aproveché de todas las herramientas que nos ofrece el audiovisual, me aproveché de las estructuras de Netflix, me, me aproveché del guión de Robert McKee, eh, todo lo audiovisual y todo lo que había mamado yo, porque yo empecé en la radio hace muchos años. Eh, y, y decidí hacerlo como si fuese una serie de Netflix, es decir, en capítulos muy cortos, con muchas, con muchas subtramas dentro de una trama principal y, y con una estructura muy rígida, muy muy pensada, tiene siete versiones, el, el guion, la, la séptima fue la, fue la vencida, pero que el siguiente podcast me cueste menos, porque yo no sabía hacerlo. Yo no sabía hacerlo. Y, me, y, me, y lo que he descubierto ha sido que es un medio, o sea, es una forma de contar las cosas eh, extraordinaria, porque juega con muchísimos elementos. He de decir también que yo soy muy partidario de hacer landing pages y otros elementos, es decir, no solamente quedarse en el podcast, en el audio, sino, por ejemplo, pues, algo que hice yo con Las Tres Muertes, fue volcar el sexto guión, porque además eh, al volcarlo en texto en una página web al, a quien quiera escucharlo y además leerlo puedo hacerlo pero es que además Google te va a situar mucho mejor pues o sea, hay que pensar en un montón de cosas antes de, de lanzarse a hacer un podcast a lo loco no eh, y, y bueno yo tuve la suerte de que tenía unos profesores estupendos no como esa norma echea o Ángel Jiménez o Pablo Juan Arena no que son, son la, la leche pero es verdad que todo es o sea, esta es un, es, un, es, un podcast, es un podcast que no se puede comparar con otro porque lo hice yo todo. O sea, no, es, existe... lo, no, fue, un, no fue un trabajo en equipo. Sí, me o sea, permites... hice desde el logo hasta, hasta la página web. Bien. Si me permites, Pablo, lo mm. hiciste desde las tripas, por llamarlo de alguna manera. Claro, pero yo tenía que permanecer lo más invisible posible. Correcto. O sea, correcto el correcto. problema de este podcast es que planteaba es que, como es una investigación que he hecho yo, yo soy juez y parte. Por lo cual. ¿Cómo conseguir eso? Pues conseguí, lo conseguí que los protagonistas hablasen. Vamos, vamos no hay ninguna a... dramatización ahí. O sea, todos sí. los que aparecen en el, en el podcast son reales. Son personas que son la gente que, que ha hecho posible que yo vamos supiese que a... mata a mi padre. Vamos a dejar, Pablo, que eso no. nos lo vayan preguntando también las no. personas que están en este evento, que ya somos en total 60. Pero tú has dicho investigación judicial de otra manera, encuentras un nuevo soporte, lo cuentas al oído ¿eh? sí. y descubre una nueva narrativa que hasta ahora como periodista no la habías utilizado y hay un punto muy importante que acabas de indicar, cloacas sin el aparato del Estado. Y hombre, si hablamos de cloacas y buscamos a alguien que realmente pueda saber de qué estamos hablando cuando hablamos de cloaca, yo creo que está hoy con nosotros. Álvaro de Cosar, Álvaro de Cosar, buenos días, eh, compañero. Eh, se adentró en esas cloacas a través de V, a través de Villarejo y las cloacas del Estado. Pero antes de entrar en cómo y de qué forma, voy a hacer un pequeño perfil de Álvaro de Cosar. Hay una cosa que es muy importante que yo no tenía claro y hoy me he enterado, que es de Cádiz. Es un punto realmente interesante, os lo digo. No es lo mismo ser de un sitio que de otro. Cádiz tiene, hay un puntito guapo. Eh, licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Cádiz y máster de periodismo en la Escuela del País, lo cual demuestra, como mantenemos tanto en el CEU como en la Escuela de Periodismo y en el máster de periodismo, que lo importante no es solo venir de la carrera periodística, sino tener una buena formación para poder ser periodista de alguna manera. Trabajó en un diario simpático para mí por cercanía, en tanto que yo soy de Melilla, y él trabajó en Málaga, hoy, que es un sitio realmente interesante. También estuvo en el Confidencial, aunque la mayor parte de su tiempo profesional la ha desarrollado en el diario El País, que estuvo 14 años. También fue lector de español en Abuja, en Nigeria, con lo cual le dio un conocimiento del continente africano, que le permitió luego realizar una serie de viajes uh, para el diario El País como enviado especial. Cubrió la primavera árabe en Libia y en Siria. Ha sido un referente del periodismo de investigación y de reportajes de largo recorrido. Todo eso llevó a que en el año 2014, uh, por un especial sobre los desahucios, muy uh, a punto en esta época en la que vivimos, consiguió el premio Ortega C junto con Mónica Severio que hoy, si mal no recuerdo, es adjunta a la dirección del país, creo recordar. Es importante documentar, acreditar y verificar. Eso es. Eh, por lo tanto, también fue premio ¿Por qué? del Congreso de Periodismo Digital en el año 2017 por el podcast V, las cloacas del Estado, en colaboración con Tony Garrido. También ha hecho un podcast muy interesante con el diario El País sobre el caso Cifuentes, que todo el mundo más o menos conocemos. Y en estos momentos está publicando un excelente podcast que se llama X-Ray sobre la vida del rey Juan Carlos, en exclusiva para Spotify. Y ya nos contará qué otras dinámicas puede traer este podcast que está tan actualizado de alguna manera. Álvaro, cuéntanos un poco, después de los comentarios y el planteamiento del profesor Legurburu, del análisis de su propio podcast de Pablo. ¿Cómo, de qué forma, de qué manera llegas tú al mundo del podcast y cómo desarrollas esos tres importantes podcasts? Bueno, eh, hola, buenos días buenos a todos. Días. <laughs> ¿Qué tal? Eh, a ver, yo llego al mundo del podcast, eh, bueno, pues de una forma bastante eh, natural. Eh, pues al final yo quería hacer una historia larga, básicamente. Quería contar una historia. Y estaba pensando en un libro. Eh, yo, en el año 2015-2016, empecé a tener mucha información sobre, sobre Villarejo y pensé, digo, bueno, este tipo de personaje tiene, tiene un libro, ¿no? Hay que contar una historia larga. Y a partir de ahí, bueno, pues, ¿qué es lo que me pasó? Pues que yo había escuchado el, el podcast de Siria y como todos los que escuchamos el podcast de Siria en, en aquel tiempo dijimos, ostras, ¿esto qué es, no? Y a partir de ahí, pues por, por pura copia, es decir, por, por, por querer hacer las cosas como lo hacen otros, pues dije, bueno, ¿y, y, ¿y si lo hacemos en un podcast? Bueno, pues ¿qué pasó? Que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y, y entonces yo que conozco a Tony Garrido, le hablé del proyecto, a él le, le pareció muy interesante, él estaba deseando también meterse en, en algo así. Y justo en ese momento la cadena SER había... Eh, estrenado o iba a estrenar en ese momento el eh, Podium Podcast. ¿no? Entonces, bueno, con, con ese, digamos, en ese contexto empezamos a navegar por algo que efectivamente no sabíamos muy bien qué es lo que era y, y luego nos dimos cuenta de que era una forma muy efectiva de contar, de contar historias. ¿no? Mm, yo creo, había preparado de alguna cosa, pero me parece que, que tiene mucho más sentido que, que, que simplemente hable sobre las cosas que ya habéis, que ya habéis comentado. ¿no? Eh, lo grande de los podcasts para mí es, como decía Pablo, eh, es una historia para contar al oído. Esta, esta historia que tengo es una historia para contártela al oído. Nosotros, los seres humanos, contamos historias todo el rato. Y nos encanta contarlas y que nos las cuenten. Y, y de eso va esto. Y ahora alejo por un momento el término eh, periodismo. ¿no? O sea, a nosotros nos gusta contar y que nos cuenten historias. El podcast, yo creo que es lo más parecido. A sentarse con alguien en la cafetería y oye, ¿eso qué te ha pasado? ¿Qué es? No? Cuéntame, jo, no sabes lo que me ha pasado. Una historia increíble. Ya está. Y, y, y me la cuentan y yo la escucho. Eh, esa, esa fuerza que tiene, que tiene la historia eh, es la que llevamos de pronto al, al podcast. ¿no? Casi todos los podcasts que estamos haciendo que, que funcionan muy bien. Son esos en los que tenemos a esa persona que, que, que casi le estamos viendo la cara. Esto me ha pasado a mí. En el caso del de Pablo es perfecto. Es, Oye, esto me ha pasado a mí. ¿no? En el caso del de V, eh, hacíamos un poco eso. Es decir, bueno, esto me está pasando a mí. No era un protagonista el periodista, en el caso de que, de que a él no le, no le. digamos, él no era parte de la historia, pero sí utilizábamos la investigación, el proceso como forma de enganchar al, al oyente y que nos siguiera todo el rato, ¿no? que, que se metiera con nosotros. ¿no? Eh, eso para mí es lo, lo fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí lo fundamental que tienen todas las historias estas es una palabra que está un poco gastada ya últimamente, que es empatía. Y, y es verdad que, que, que usamos la empatía ahora para todo, pero realmente eso es lo, que, es lo que está en la base de cualquier historia que contamos. Necesitamos que el oyente empatice, no con nosotros, sino con el personaje o con la historia que estamos contando. Es decir, que quiera entender todo eso. Pongo como ejemplo lo que estamos haciendo ahora con el rey y, os, y dejo ahí el debate por si, por si nos interesa luego cogerlo. La historia del rey se puede contar de muchas maneras. El rey es un personaje, obviamente, como todos, como todos los seres humanos, de luces y de sombras. Bueno, ahora digamos que en el contexto en el que está esto, eh, la historia para mucha gente pide caña. Es decir, en lugar de contarme la historia, no pongo una piñata en la que yo me das el palo y yo lo, lo vapuleo ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... El contexto pide eso. Este señor es un corrupto, un delincuente, lo que sea. ¿no? Bueno, si yo hubiese optado por contar la historia así, creo que no habríamos tenido mucho éxito, no tendríamos mucho, nuestro podcast no tendría mucho interés, porque para eso ya hay un montón de cosas que ayudan a eso, ¿no? Es decir, si un delincuente, pues efectivamente aquí lo tenemos y ya está. ¿no? Yo necesito que la gente entienda el personaje, que entienda lo que le está pasando ahora, por qué ha hecho las cosas que ha hecho, y entonces necesito crear empatía, es decir, necesito contar aquellas situaciones en las que yo creo que el oyente va a decir, ostras, pues esto no lo sabía, ostras, pues esto puede que me lleve a entender esto otro, es decir, yo necesito ordenar la historia y contarla desde el principio a el fin para que la gente tenga... Una historia cabal del personaje y ya puede hacerse luego una idea y decidir si se queda con las luces, con las sombras o con los grises, que es lo que somos normalmente todos, ¿no? y, y, y pongo un ejemplo solo. Uh, si yo tuviera que hacer la historia periodística de Tony Soprano, pues probablemente pues, haría un reportaje sobre Tony Soprano, ¿no? si fuera un personaje real, pues, eh, donde, digamos, me centraría en los hechos, ¿no? Hechos, eh, cosas que ha hecho, cosas que se, de las que se le acusa, pruebas para una cosa, para la otra. Eso probablemente sería el, el periodismo. ¿no? Hasta ahí llegaría el periodismo. En, en los podcasts, yo creo que estamos llegando a una. Estamos rebasando esa parte. Utilizamos elementos del periodismo, pero creo que nos metemos en otro tipo de término que sería, a lo mejor, no lo sé, esto habrá que crearlo, pero un documental sonoro. Otro tipo de cosas, podemos quedarnos en historias de no ficción, no lo sé. ¿Por qué? Porque necesitamos otra cosa, necesitamos empatía. La historia de Tony Soprano es interesante porque, y hablo, hablo concienzudamente, digamos, de este personaje de ficción, pero lo que quiero decir es que la historia de Tony Soprano triunfa porque sentimos empatía con un gángster y entendemos o... O creemos entender, y eso hace que nos sorprenda a veces eh, eh, nuestra eh, repulsión por lo que hace, pero también nuestra comprensión. ¿no? Eh, en fin, bueno, dejo todas estas ideas ahí, pero creo que la palabra periodismo es algo de lo que bebemos, pero no sé si es lo que estamos finalmente haciendo, ¿no? Y dejo ese debate por ahí por si alguien Bien, me interesa. Me acabo de recordar un planteamiento que hace el maestro Agabo García Márquez cuando él hablaba de que sus novelas sus historias sus libros realmente lo utilizaban los datos y las investigaciones periodísticas para de alguna forma luego transformarla en historia podría haber un teórico símil entre lo uno y lo otro cuando ha dicho que rebasamos al periodismo el concepto digamos de la narrativa periodística para darle algún toque de ficción y transformarlo en un documento sonoro como tal Pienso, no lo sé. Solo voy a hacer un pequeño acto publicitario y continuamos. Acto publicitario relativo. Lo que quiero es pedirle a los 57 participantes que tenemos ahora mismo que le han pasado una encuesta, le van a pasar una encuesta y que por favor, cuando puedan, en el transcurso de este evento, puedan contestarla como mejor le vaya viniendo y cuando quieran. ¿Vale? Bien, una vez que hemos hecho, digamos, o estamos ya en un momento y situación de qué es el podcast, tanto desde el mundo de vista profesional, académico y como soporte, hay una cuestión que yo creo que es muy importante y que el profesor Legurburu planteaba en su arranque. Monetizar. ¿Cómo monetizamos este trabajo? Porque hay una cuestión que es fundamental. Señores, el periodismo... Eh, cuesta y la información o cualquier otra cuestión hay que pagarla y nosotros los periodistas tenemos que comer no del aire porque hay algunos que se piensan que todo es gratis y que en periodismo vale todo cómo monetizamos el elemento del posca como soporte eh, chema quieres empezar tú sí yo creo que es una de las preguntas clave y que están que están por resolver y eh, que van a propiciar el, el, el definitivo auge del podcast. Hombre, ya entra dinero cuando demuestran las propias consultoras, como decíamos antes, Deloitte o PricewaterhouseCoopers, que la previsión para 2021 es superior, en el caso de Estados Unidos, a los mil millones. En el caso, por ejemplo, de España, me podrán corregir Álvaro o Pablo, que igual tienen más información al respecto, pero una buena parte de los ingresos que se están produciendo para las plataformas, me, puedo referirme, por ejemplo, a Podium Podcast que ha creado Podium Studios. Una parte considerable viene por el branded content y viene por el patrocinio de espacios. Grandes marcas como puede ser Yoigo, como puede ser Iberia, como puede ser IKEA, como puede ser Pfizer Price, todas ellas hacen programas y al final eso es lo que redunda en la cuenta de resultados de Podium Podcast o Podium Studios. Por otro lado, está obteniendo también mucha salida desde el punto de vista de, del branding, ¿no? BBVA. Pues tiene una gama enorme de, de vídeos, pero también de podcast. E incluso otras marcas, como puede ser de Ginebra, como también tienen su propio, su propio podcast, etc. Son unas vías que se están encontrando por ahora por el camino, pero evidentemente no son suficientes. Tienen que ir, tienen que ir a más, tienen que desarrollarse y tienen que ser más completas. Ahí también entra la, el debate sobre si el, el podcast debe ser de pago, debe ser una modalidad premium dentro de las plataformas. Ha habido. Experiencias muy recientes como Luminar, y, etcétera, y Saibel o Magellan, que no acaban de, de funcionar. Ahora bien, si las plataformas quieren invertir en esos contenidos para que luego haya, evidentemente, circulación por sus, por sus streamings, entonces ya tenemos otra vía distinta. Ahí sí que puede haber inversión en un producto para que eso tenga, tenga luego su audiencia y mueva, como puede ser el caso, por ejemplo, de los intentos que está haciendo Spotify o que va a hacer en breve ya en España también Amazon. En ese elemento del patrocinio que tú planteas, eh, profesor Legurburu, yo le hago la pregunta tanto a Pablo como a Álvaro, sobre todo por los temas que ha visto acá y por los temas que desarrollamos más o menos eh, los tres. No ve un patrocinio de Iberia en el tema ETA, no ve un patrocinio del tema BBVA, eh, con, sobre todo, perdón, sobre todo el tema BBVA con el señor Villarejo. ¿Cómo teóricamente se pueden patrocinar? O oh, pregunta. Siempre y cuando se pueda contestar, tanto a Pablo como a, a Álvaro. ¿Cómo habéis patrocinado vosotros vuestros podcasts y cómo lo habéis rentabilizado el esfuerzo que habéis y el tiempo y la investigación que le habéis dedicado? Es decir, ¿os ha valido la pena por llamarlo de alguna manera? ¿O se ha compensado económicamente ese esfuerzo? Pregunto, Pablo. Eh... No hace falta no. que nos cuente exactamente los datos no. concretos no, 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 que no, no, ha declarado no, Hacienda. pero más o menos. Es súper es fácil. No, no. Yo me he arruinado no. con este podcast. Pero me he arruinado con este podcast como porque me he arruinado con la investigación de seis años. O sea, no hay Dios que aguante seis años pagando un abogado en la Audiencia Nacional. O sea, y no hay no hay estructura periodística que aguante eso. O sea, yo lo que hacía era trabajar 14 horas. Trabajaba en un trabajo que me daba que de comer y el otro que me quitaba pasta entonces esta investigación en total hice un cálculo por encima más o menos y está entre los 50 y los 70 mil euros en total es lo que me he gastado y, es, ese, y ese, ese retorno de 50 a 70 mil euros no no, no ha ocurrió? habido retorno vale vale pregunto, te explico pregunto. te explico por qué porque es una, es una experiencia mía personal yo te estoy contando mi vida vale. entonces yo tanto en la, en la, en la página que saqué en el mundo me acuerdo me dieron una doble cuando paré la prescripción como en el especial del español, que recuerdo que un subdirector me preguntó que dónde iba la Publi. Y le dije, tú estás tonto, como aquí Publi. Tanto como, eh, como en, mi, en, la, en el podcast, eh, yo expresamente me he negado a que haya publicidad y que haya ingresos. Expresamente. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, me interesa mucho, hoy, hoy se presentaba, creo que hoy se, se presenta Podimo. Vienen ahí los, los daneses a solucionarnos la monetización, ¿no? Eh, vienen de la mano de Javier Zelaya. Fundamental. Sí, vienen de la mano de Javier Zelaya. A mí me interesa mucho el modelo que plantean. Es pues un modelo que creo que va a funcionar. Creo que puede funcionar. Porque es un modelo abierto en el que ellos, eh, si tú... Tú tienes la opción de subir a la plataforma de forma gratuita, como en todas, ¿no? Y además todos necesitamos estar en todas las plataformas, que es lo curioso del podcasting, que es un follón, porque tienes como 20.000 plataformas, tienes que estar en todas. Entonces, ellos lo que te dicen es, bueno, si ganamos pasta con tu, con tu podcast, nos quedamos con el 80% y tú con el 20% si estás en las demás plataformas. Pero pues si solamente estás con nosotros, tú te llevas en la mitad de la pasta que ganemos. Entonces, independientemente de cómo vayan en esa pasta con ese podcast, uh -huh. y se me ocurren mil maneras, como tú has dicho antes, me parece como bastante equilibrado, más cerca de lo que podría, de, lo, de otros modelos que he visto que no me han convencido para nada. Pero bueno, Álvaro, tú cuenta que sabes más. Eso es que a decir, Álvaro, vamos, porque luego vamos a intentar darle un margen de tiempo a los asistentes para que os puedan preguntar. Adelante, Álvaro, ¿cómo, no, ese, ¿cómo habéis ese... monetizado vosotros? Eh, los tres que de alguna forma... Bueno, cada uno, cada uno eh, de forma muy distinta. Yo diría que los dos primeros casos no se han monetizado. Es decir, bueno, pues ha habido unos ingresos que han servido para ayudar un poco a la producción, pero digamos eso no ha tenido retorno sobre, los, sobre el trabajo que, que hemos hecho. ¿no? Es decir, yo en el caso de, de V pues el dinero que cobré, bueno, era una aventura nueva y entonces, bueno, pues te pones ahí a hacerlo y tal y luego pues miras y dices, bueno, si yo hubiera seguido así o si siguiera así, pues esto no, no me puedo dedicar a, este, a esta historia, ¿no? Eh, en el caso de Master fue otra cosa, fue una cosa con el diario también que, que, que hicimos hicimos, bueno, pues de una forma ¿Por encargo? También. ¿De alguna manera se podría decir que es por encargo? Fue un encargo, digamos, sí ellos querían hacer un podcast sobre esa sobre esa historia y bueno, pues acudieron a gente que ya lo había hecho antes, entonces dijimos bueno, pues hacemos, ahí tuvo la gracia de, de, no, de no utilizar un narrador directamente, sino de usar a los propios periodistas y bueno, eso tenía digamos, ahí invertimos tiempo uh, pero el coste, el coste fue más, uh, fue más escaso, sí. En el caso de X-Ray, no, en el caso de X-Ray eh, digamos de Storylab, que es la productora eh, que, que, que pone la pasta para hacerlo, eh, ahí pone la pasta sin saber un poco qué es lo que va a ocurrir. Es decir, esto lo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces nos ponemos, nos ponemos, nos ponemos a hacerlo y listo. Y Spotify, Spotify finalmente llega a un acuerdo con nosotros que, bueno, yo no quiero entrar en los, en los temas ya contractuales ni nada de esto, ¿no? Pero digamos que sí es un acuerdo beneficioso para, para ambas partes. Eh, nosotros trabajamos ya y espero que salgan en los próximos uh, meses en otras historias donde trabajamos también para Amazon, para la plataforma de Audible. ¿no? Eh, ahí es distinto, ahí ellos pagan para que se haga un, uh, un podcast, ¿no? o digamos, te compran una de las historias que estás, que estás haciendo, que quieres hacer y ellos te las pagan. Yo creo que todo esto va a, a reestructurarse y hay que darle un poquito de tiempo todavía, es decir, yo creo que va a pasar pronto, pero. Eh, a mí lo que me gustaría, bueno, pues lo que me gustaría a todo el mundo, que esto fuera una industria como la cinematográfica, ¿no? Es decir, la, la gente pone eh, pasta para que se haga una película y eso tiene un retorno en los autores que además está en función del número de visitas o de éxito que ha tenido ese, ese podcast. Esa es la situación, sería el contexto ideal. Eh, porque claro, si uno hace un podcast y oye, me han pagado muy bien, pero resulta luego que eso ha tenido. Un éxito increíble, se ha hecho una película, se ha hecho una serie y tal, y el, y el autor no ve nada de eso. Bueno, pues eh, eh, eso no va a generar que otros autores quieran meterse, ¿no? Para crear un contexto en el que todo el mundo quiera hacer eh, las mejores historias y que estén los mejores haciéndolas, tendrá que ser un contexto en el que se reparta de alguna forma la, el, el, el pastel posible, ¿no? Que todavía es muy pequeño. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es importante. Y hay una, una, vamos a entrar a una serie de preguntas que tengo aquí pendientes de los asistentes. Y, y quería preguntarle a Chema una cuestión. Has dicho uh, que el tema del podcast se convierte en asignatura. Es decir, por primera vez, con todo respeto, la universidad está al, al nivel de lo que va demandando la sociedad o casi por delante de lo que plantea la sociedad. Quiero decir, y lo digo de forma muy positiva, en el sentido que la universidad y sobre todo la Facultad de Periodismo recoja esos elementos y esos nuevos soportes que están ahí para poder explicarlo, aunque ya lo hacíamos y personalmente a través de ti en el Máster de Periodismo, pero convertirlo en una asignatura, como son los datos, como en la visualización y como en la investigación, que también lo hemos normalizado en cuanto al punto de vista académico. Explica mínimamente, por favor, eh, profesor Legurburu, el tema de asignatura, porque quiero, eh, vamos un poco justo de tiempo, pero quiero entrar y que participen las preguntas que tenemos aquí. Yo creo que no tenía sentido estudiar una titulación universitaria si no te enseñan lo que necesitas. Desde el punto de vista teórico, claro, pero sobre todo lo que necesitas para poder aplicarlo, o sea, llegar a una empresa para no saber hacer nada, pues tiene muy poquito, muy poquito recorrido, muy poco sentido, ¿no? lamentablemente, muchas veces hemos estado separados la universidad, o seguimos estando separados del mundo de la empresa, como no ocurre por ejemplo, en el campo de la medicina, o la ingeniería, la arquitectura, ¿no? Yo creo que en esto, si hemos avanzado, al menos, yo hablo del punto de vista de nuestra institución, nos hemos acercado lo más posible. Eh, estudiar radio y podcast es tan natural como estudiar televisión y vídeo, como estudiar experiencia de usuario, como estudiar desarrollo web, como eh, análisis y visualización de datos. Yo creo que sin esas asignaturas en un plan de estudios, pues eh, el periodismo sería un periodismo pues, decimonónico, a lo mejor. En el caso del podcast, pues no solamente que empape los contenidos teóricos, que no son tantos, porque muchos son compartidos con la radio, lo comentábamos antes, pero luego tiene sus propias señas de identidad que está definiendo. Bueno, hay que trabajar, hay que actualizarse y hay que hacerlo, evidentemente. Y también eh, hay que aplicarlo a la práctica. En nuestras sesiones prácticas, por ejemplo, las seis primeras son como comunes para la radio y el podcast. Y más centradas en la radio. Pero las cuatro últimas, en equipo, los alumnos van a idear directamente... Un podcast, van a decidir el formato, si va a ser un magazine, si va a ser un reportaje, si va a ser un brand de content, si va a ser una ficción, y lo van a desarrollar íntegramente hasta el punto de cuando lo tengan hecho, tendrán que hacer su estrategia de redes sociales, su eh, multiplicación de la difusión, utilizar Skillliner, utilizar, en fin, todas las herramientas que van a necesitar. Yo creo que es un. A mí me hace mucha ilusión, desde luego, impartir esta asignatura, como Nosotros, me lo a un otros día también, para la radio, ¿no? Porque si eh, no, verdaderamente no, no tendría sentido el trabajo que hacemos. Es como si no no experimentáramos, no investigáramos. Imaginemos un profesor de medicina pues que, que no hace ¿no? lo que se está haciendo en los quirófanos eh, operando a alguien de, de corazón. Pues eh, yo creo que en esta línea es como hemos movido el plan de estudios en general y esta asignatura más en particular, pero que yo creo que la esencia y, y el, la forma de enfocarla es la misma en todas. Perfecto. Pues lo iremos viendo tanto en el grado como en el máster de periodismo. Del mundo con el CEU, que además tenemos el orgullo y la satisfacción de tenerte a ti como profesor. Voy a entrar en las preguntas que tenemos aquí pendientes. La primera me dice: Hola, para que un podcast sea atractivo al margen de su historia, ¿qué debe contener? ¿Cómo debe elaborarse? Quien quiera? Adelante. Yo mismo. Venga. Oh, dale, dale, Pablo, dale. Está ahí fuerte. Eh... Yo te cuento, yo puedo contar la experiencia que yo he tenido con el mío, que tuvo bastante éxito, o sea, tuvo con unas, unas 600.000 descargas más o menos. Ya en es un número considerable. En los, en los pocos, o sea, y además muchas internacionales. Eh, para que sea atractivo, yo siempre digo lo mismo: guión, guión, guión. Bien. El 70% del trabajo de un podcast es el guión. Tienes que escucharlo primero en tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que ese guión. No sale de la nada. Ese guión eh, sale de un proceso de aprendizaje porque está todo inventado. O sea, no os penséis que va a venir alguien y nos va a dar la, la, eh, la clave. O sea, y de hecho, yo siempre recomiendo el libro de Robert McKee, el guión, porque aunque sea para audiovisual, para cine, te está dando unas claves eh, para nuestra generación que nos hemos criado con ese lenguaje audiovisual que. Parecen una tontería, pero es cierto. O sea, tienes que darle un respiro al, al oyente cada siete minutos, cada ocho minutos. Las subtramas no pueden durar más de X minutos o una subtrama no puede estar enlazada con otra a menos que tengas un cliffhanger detrás. Es decir, o sea, hay una serie de estructuras que mejor no te las saltes. Que oye, que a lo mejor eres un genio, es como Picasso Pablo, y tal. Pero... Pablo. Es, si me permite, lo digo porque vamos mal de tiempo, sí. tenemos cada momento más preguntas y si quieren saber más, como suelo decir. Venga usted, se forma y podrá informar. Solo cojo una parte tuya. ha dicho guión, guión, guión. Y yo digo, narrar, narrar, narrar. Y repito su rayo. Leer, leer, leer. Porque lo recuerdo a todos nuestros queridos alumnos, asistentes, a futuros periodistas. Si no se lee, no se puede escribir, ni narrar, ni contar. Leer. Y es un tema que, desgraciadamente, cada día se lee menos. Aprovecho para poner mi cuña de publicidad en el leer, leer, leer. Segunda pregunta. Una cuestión de carácter técnico. ¿Cómo se realiza el guión a partir de las declaraciones? Transcribir el bruto de las declaraciones, solo lo que os interesa, escribís el guión a partir de ahí. Por otro lado, ¿cómo hacer que sea dramáticamente interesante cuando no hay opción de que el personaje tenga un arco? y es una imagen fija de lo que sucede más o menos han contestado pero no sé, si quieres Álvaro puntualizar algo y Le Burburu, tú subrayar alguna otra cuestión, lo digo bueno, por ir contestando sí, voy a todos de una forma muy eh, así, esquemática ¿no? digo respondiendo así a cada, de las, a cada una de las preguntas que ha hecho ¿cómo se realiza el guión a partir de las declaraciones? bueno, yo creo que primero hay que tener una, una um, estructura en la cabeza de qué es lo que quieres contar ¿no? ¿De qué es lo que te interesa de esa historia, de a dónde quieres ir, ¿De más o menos de qué partes. Y entonces ya podrás empezar a pensar en quién es el que te va a contar eso o quién te puede abrir luego una puerta. Eh, es decir, tienes que tener más o menos clara la historia y de qué va y luego ya empezar a buscar las declaraciones. ¿no? Eh, ¿Transcribirse al bruto de las declaraciones? Eh, sí, además hay unas herramientas ahora Magníficas. Yo utilizo una que se llama Happy Scribe. Y entonces. Tomen notas, señores y señoras. ¿Cómo es? Happy Scribe. Happy como de feliz. Vale. Sí. Happy scribe. Happy Scribe. Esa es una, hay varias, eh, pero es una en la que tú metes el archivo eh, en el 3 o en WAP de, de la entrevista que has hecho y te la transcribe. Si está hecha la entrevista en una. En un sitio más o menos cerrado donde no haya mucho eso y el tipo se le entiende bien, te la va a hacer perfecta, o sea, con muy poco más. Te permite además la herramienta editar luego si el texto no es el correcto, editarla mientras la escuchas, con lo cual es mucho mejor que estar dándole al botón de la grabadora, no sé qué, bueno, esto ya se quedó, se quedó atrás, o sea, con, con Happy Scribe o, o cualquier otra de esas, parece que me pagan, pero con cualquiera de estas se puede hacer de una forma mucho más rápida y además te quedan almacenadas con lo que, cual siempre puedes ir a buscar ahí e ir a buscar aquella palabra que escuchaste, que te dijo en, en lugar de estar traqueando toda la conversación, es decir, que ya hay herramientas que facilitan mucho eh, la, a, a la hora de escribir el guión. ¿no? Entonces, ¿escribes el guión a partir de ahí? No, el guión, el guión se escribe aquí y se escribe, hombre, con, con esas declaraciones, con esas entrevistas, obviamente, pero, pero la idea está en aquello, eh, digamos, la, en, en esa estructura que has hecho inicialmente. Y esa estructura luego la puedes romper, la puedes dejar a un lado, pero mm, tú partes de esa estructura. Yo le llamo a la de ahí, ¿La llamas? La estantería. Bien. Sí, sí, sí. sí vamos, una... <laughs> vamos, vamos a una más. Pero fíjate, Álvaro, si me permite, es para esa estructura mental que tú tienes que tener, uh -huh. has tenido que leer, leer y leer. Sí, total, porque total, lógicamente, sí. es decir, tu mente recopila todo lo que has sí, leído, sí, sí. selecciona y busca aquellos elementos que tú un día leíste o te planteaste para decir, sí. y esto me puede venir bien aquí y esto me puede venir bien allí. Básicamente... Hacemos lo que siempre hacemos, que es hacernos preguntas, es decir, claro. eh, las preguntas salen de esas lecturas y las respuestas salen de las declaraciones o de las entrevistas o de aquellas cosas que nosotros de aquellas nuevas preguntas que nos hayamos hecho. ¿no? Básicamente es genera esas preguntas. Elena Martín pregunta es decir, que si ya es difícil monetizar el podcast con plataformas importantes, no os cuento siendo una productora freelance. Creo que el, es el principal problema, problema ahora mismo. Nos queda mucho camino. Más que una pregunta es un razonamiento, pero bueno, por si queréis aportar algo, Chema, uh, si eres sí, tan amable. Es curioso, desde el punto de vista que hablamos ahora de, por ejemplo, contenidos periodísticos, ya hemos visto la complejidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hay campos del podcasting que no son estrictamente del entretenimiento, como puede ser la formación, donde sí hay una beta importante donde puedes encontrar financiación, sin ningún tipo de problema. Y luego hay otra opción, que son, por ejemplo, los audiolibros. Los audiolibros que son adaptaciones o ya están haciendo contenidos. Directamente por parte de Storytel y, y de Audible. Eh, bueno, es otra opción. Y esos libros, por ejemplo, el audiolibro no, no sabe casi nadie, que es de los que está creciendo a cifras de, de dos dígitos todos los años. Y en el caso de España también. En Estados Unidos, el 50% de las personas, uno de los usuarios de Internet, escuchan audiolibros. Y eso ya está financiado desde el principio, porque tienes que comprarlos. También hay préstamo, y hay préstamo gratuito. Pero la mayor parte, y todo, todo lo de actualidad, es, hay que comprarlo. Y eso ya está financiado, ya hay dinero para hacer eso. El podcast es muy amplio, tampoco está del todo definido, toca muchos palos. Bueno, hay que ir viendo cómo va a ir evolucionando, pero hay vías. ¿Que va a haber vías para los contenidos periodísticos? Yo creo que sí, la que ha explicado Álvaro, de las productoras que invierten el dinero, las plataformas que invierten su dinero, por ahora es una, 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 vía, una vía pequeña, pero viable y que en Estados Unidos ya es muy amplia, hay mucho más que aquí. Uh, tenemos otra pregunta. Es de Leandro Carnota. ¿Es necesario estar en todas las plataformas? ¿Sería un error solo subir mi podcast Spotify? Gracias. Yo digo uh, que, sí, que sí, que hay que estar en todas. Vale. ¿Y tú, Álvaro? Sí, es, bueno, salvo que llegues a un acuerdo que te convenga, pues en el caso <laughs> de este de llegar. pero yo sí, yo siendo, si tuviera ahora mismo una, un podcast, eh, pues lo subiría a todos lados, ¿no? Cuanto Por más. Fanito, oyentes, claro. Cuanto más oyentes, mejor, sí, sí. Total. Perfecto. Eh, pregunta para el profesor Legurburu, de un espectador anónimo. ¿Habéis pensado en un grado universitario de podcasting? Pues podcasting sí podía ser, pero bueno, yo creo que a lo mejor da más para un máster. Eh, hay másteres que ya tienen una parte considerable de, de formación en podcast, como puede ser el máster que dirige Antonio Rubio, el periodismo de Periodismo del Mundo, y otros que son específicamente de radio, pues podéis imaginarlo. ¿no? Bueno, quizá para un máster, más que para un grado, porque... Mmm, me parece que los contenidos del grado son como más amplios y más, más en panorámica, más en, en abanico, más que tan específicos. Podríamos considerar de alguna forma, pienso, profesor Legurburu, que el podcast tal como está planteado hoy día podría ser una especialización como los datos, la investigación, eh, la visualización, que necesita primero una formación para luego llegar a, pienso, no lo sé. Sí, bueno, ocurre con muchas otras disciplinas. Hablábamos de la radio hace... ahora mismo. No, hay más tres en radio. Bien. Nos quedan dos preguntas. Una es de coral, para Álvaro de Cozar. Trabar... Tras haber sido pionero en X-Ray en la recreación de la voz de un personaje histórico mediante el uso de la inteligencia artificial, ¿piensa que habéis abierto la puerta a la narración de ciertas historias que eran difíciles de plasmar mediante un podcast? Mm, bueno, no, pues. Eh... Creo que se abren continuamente puertas. A nosotros, a Tony y a mí, y al equipo que, que curra en, en The Story Lab y que nos hemos metido en estos proyectos, nos mola, nos pone, diría, eh, hacer cosas eh, un poco locas y, y intentar decir, bueno, esto no se ha hecho nunca, pues vamos a intentar hacerlo. E intent, intentar abrir nosotros esas puertas a ver a dónde te llevan, sin. sin pensar muchas veces si eso va a abrir luego otras puertas o no. A lo mejor es un error y ya está. En el caso este lo hemos hecho porque nos parecía que solucionaba un problema, que es el de no tener a veces al, al, al personaje. ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y por qué no lee Franco la carta esa que le envió a Don Juan? Porque no la lee él mismo. no? Bueno, ahí se soluciona un problema. ¿Se abre la puerta para otras cosas? Pues yo creo que sí, que sí, y con todos los problemas que tiene eso, pero... Lo decía el otro día, ¿no? Si a lo mejor hubiéramos eh, o tuviésemos eh, a Churchill leyendo eh, algunos discursos que no leyó, es decir, o que, no, que no pronunció públicamente, o contando Churchill su propia historia con un guión basado en sus memorias, eh, no lo sé, pero digamos, el campo es eh, para pensar mucho y generar muchas ideas nuevas, ¿no? Y yo creo que narrativamente es, es poderoso eso. Vale, nos quedan dos preguntas, estamos al límite del tiempo, con lo cual os rogaría que contestarais lo más breve posible para mantenernos en el tiempo que nos habían marcado. María Encarnación Ponce Soler eh, además del audio, aspecto clave, ¿qué importancia tienen los factores visuales? ¿Cuánta importancia se le da o se le debe dar a la carátula en un podcast, ya que funciona como carta de presentación para el usuario? Muy importante. Es como en un, un libro, la portada de un libro. Eh, el aspecto de la identidad gráfica que tiene que estar en consonancia con la identidad sonora es clave para reconocer en esos cantidad de agregadores poder reconocer el, el podcast y para poder multiplicar la difusión en redes sociales con audiogramas. Y además te da color. O sea, quiere decir que indica el color, el, o sea, la textura que va a tener tu, tu sonido, ¿no? O sea, cuando se diseña a, a incluso el logo, uh -huh. que, tiene que el logo el el el. Elemento visual. Todo, cualquier elemento visual, incluso te facilita una cosa que es básica. Hemos estado hablando antes de distribución en plataformas, pero es que también hay que distribuirlo en medios tradicionales. Hay que hacer un plan de medios. Claro, o sea... Ahí sí hicisteis una cosa muy buena. El otro día, Álvaro, con el apartado de Nixon y El Rey, que lo colocasteis en el diario El País y, Exacto. lógicamente, supisteis combinar, a mi modo de entender, eh, el elemento papel, el elemento digital y el elementos del soporte de podcast, con lo cual, como siempre venimos manteniendo Exacto. y en cantidad de ocasiones hemos hablado con el profesor legurburu y con diferentes compañeros, periodismo son todos los soportes, periodismo sí. no es un soporte. Por eso, sí. insisto, ya sé que soy pesado, leer, leer y leer, para poder narrar en los diferentes soportes. vale Una última pregunta. Adrián Maqueda, aunque prácticamente ni ha salido del todo y es imaginarse el futuro, la nueva herramienta que salió ayer en Twitter para compartir audios puede ayudar al podcast. ¿Podría surgir ahora uh, surgir ahora el micro podcasting? Tiene mucho peligro, eh, porque hay gente que habla mucho. Pero, <laughs> pero bueno, hay herramientas ya muy buenas para que quiera hacer podcast y ponerlo en, en redes sociales o subirlo directamente, como hillliner que hablábamos antes, aunque es más bien para Tizas, pero tienes Omni estudio o tienes también Anchor. Que te permite hacer todo el proceso desde cero y gratuitamente, en algunos casos, no, no en todos, y puedes poner tu podcast en, en, en la web. Si es solamente para Twitter puedes hablar, puedes hablar, pero puedes subir el audio, por supuesto. Pero no sé si. Va a tener uso, desde luego, porque la voz sí. se está convirtiendo en el interfaz universal. ¿no? Una, una, cosa que servir, una cosa que puede servir es para hacer para, para como, como otro de los ingredientes de un podcast. Es decir, imagínate, es el día que. no sé, el día. Eh, se levanta el estado de alarma. Si tuvieras luego ahí en, en, en Twitter un montón de audios de gente cabreada diciendo cosas interesantes, no lo sé, porque eso ya fin de la vida, ¿no? Pero luego podías hacer un podcast sobre esa jornada con una cantidad de elementos narrativos increíbles y además ¿Sí? reales, ¿no? O sea que bueno, pues mira currazo, otra herramienta que está lado. bien. Un currazo, sí, no, yo, un lo que, hombre, claro, porque Twitter es o sea, eh, y lo sabemos todos, Twitter genera muchísimo ruido. Entonces, ahora va a generar ruido de verdad. Nos va, nos va a pegar no las, las orejas. Bueno, yo soy sí, escéptico, sí, no sé para qué va a servir. Sí. Veo que es una herramienta vale. súper interesante para promocionar, sí. pero de momento es lo único que veo. O sea, lo demás no... Sí. Pues que el tiempo nos vaya marcando y nosotros la iremos estudiando. Hemos llegado al final, hemos llegado al final de, de este evento del ir, ver y contar. Y como decía al principio... Eh, para, para contar, primero hay que formar y es muy importante. Yo creo que hemos conseguido combinar perfectamente o por lo menos introducir de qué forma, de qué manera podemos trabajar un elemento, un soporte teóricamente nuevo, pero que ya es una auténtica realidad, gracias al profesor Legurburu, gracias a Pablo Romero y gracias a Álvaro de Cosa, dos periodistas de referencia y gente que sabe hacer periodismo, que en las últimas fechas piensa la gente que cualquier cosa es periodismo. No, cualquier cosa no es periodismo. Agradezco a todos los asistentes que habéis estado con nosotros, el que nos hayáis acompañado. Os doy de nuevo las gracias a los tres por estar aquí y solo queda una cuestión, seguir caminando, seguir trabajando, seguir estudiando y seguir formándonos. No hay más alternativa. Muchas gracias a todos y dejamos en este punto el evento. Gracias a los asistentes, gracias a los ponentes. Hasta otra. Os esperamos.